Hola a todos, espero que estén muy bien. Les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo un docente puede calificar la tarea de su alumno, en este caso una tarea colaborativa, ¿sí? Entonces para ello nos vamos hasta donde está nuestra tarea, ¿sí? Vamos hasta la tarea colaborativa. Fíjense que acá está la tarea colaborativa, ¿sí? Uno lo puede mirar desde acá. Puede ver que en este caso un alumno ya ha presentado la tarea, ¿sí? Y por otro lado, eso se observa acá, que el alumno, en este caso el alumno Educa, ya ha entregado la tarea. Y por otro lado me indica que hay otros alumnos que todavía no lo han entregado. Entonces acá me va a mostrar las tareas entregadas. Para yo ver, en este caso, el documento compartido, me voy hasta la pestaña de instrucciones. Fíjense que acá están todas las instrucciones sobre esta tarea y acá está el documento compartido. Entonces tengo que ingresar hasta este documento compartido y observar si efectivamente este alumno, en este caso Educa, ha realizado la entrega de su tarea. Por un lado, acá me va a ser fácil. ¿Por qué? Porque va a estar el nombre, ¿sí? Pero hay veces que, por ejemplo, nosotros presentamos un trabajo práctico con una estructura y donde, por ejemplo, un alumno puede agregar otros, en este caso, otros cambios dentro del documento, y esos cambios también se quedan guardados dentro de este documento que está compartido con todos. Entonces, para que un docente pueda ver si realmente quienes estuvieron trabajando dentro del curso, lo que hace el docente en este caso es recurre a verificar las versiones del documento. Entonces uno puede hacer un control de versiones del documento, donde puede ver quiénes fueron los que ingresaron al curso. Fíjense que acá ingresaron Miguel Recalde, el usuario Educa con el cual yo estoy acá, y Edward Ibarra. Cada usuario que entra, en este caso, dentro del Google Drive y completa el documento, tiene un color específico. Entonces, para Miguel Recalde, el color es este color verde, ¿sí? Para el usuario Educa sería este color más o menos morado, y para el usuario Edward, en este caso, sería el color naranja. Entonces, uno puede ver estas características y puede decir que tal o cual alumno estuvo trabajando. Esto por un lado. Por otro lado, fíjense que acá me indica que el documento tuvo 19 cambios en total, y uno puede ir mirando cuáles fueron esos cambios. Entonces uno en todo momento puede obtener la versión de ese cambio en particular, ¿sí? Y de esa manera uno puede ir verificando cómo estuvieron trabajando sus alumnos dentro de este documento en particular, y uno en todo momento puede saber quién trabajó más, quién trabajó menos, inclusive quién no trabajó. Entonces es una funcionalidad muy importante la que nos ofrece acá el Google Drive, porque nos permite realmente a los docentes saber si un alumno realizó o no realizó dicha tarea. Entonces, una vez que nosotros como docentes hayamos hecho esta revisión del trabajo de nuestros alumnos, nos vamos nuevamente hasta el curso, nos vamos hasta el trabajo del alumno y decimos: este alumno sí trabajó, y le ponemos 10 puntos. Al ponerle 10 puntos, fíjense que esto va a quedar en guardado, ¿sí? Pero queda siempre en borrador. Entonces hay que enviar esto al alumno y felicitar al alumno. Felicidades, excelente trabajo. Ok, enviamos esto al alumno, y es así como un docente califica la tarea de su alumno, que en este caso es una tarea colaborativa. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder verificar un trabajo colaborativo de sus alumnos por un lado, y por otro lado para asignarle la puntuación correspondiente. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.